Según lo dispuesto por el Pleno del Consejo Electoral, este 23 de marzo se llamará elecciones en la parroquia de Chiquiche en el Cantón Pelileo, donde 6 juntas fueron suspendidas en las de elecciones anteriores por presentar inconvenientes en las papeletas de dignidades a las juntas parroquiales. Los y las ciudadanos concurrir con el original de su cédula de ciudadanía, de identidad o pasaporte a la junta receptora del voto donde se encuentren empadronados. En esta parroquia serán 1.685 electores quienes acudan a las urnas de este fin de semana, para lo cual se instalarán 6 juntas receptoras del voto desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Hay que informarse bien, hay que tratar de estar bien informado, o en eso a su vez buscar a los señores del Consejo Electoral para que nos puedan dar una explicación si acaso tenemos dudas. Se tiene previsto que el material electoral para estas nuevas elecciones llegue el día jueves y su distribución se efectuará el día sábado a los 42 miembros de mesas que fueron notificados por el Consejo Electoral para participar de este proceso democrático. Como delegación electoral de Tungurahua se está ya levantando y teniendo todo el aspecto logístico a punto para que el día 23 de marzo se lo pueda realizar sin ninguna novedad. Por otro lado, se solicitó a los medios de comunicación y candidatos a las juntas parroquiales de Chiquicha no realizar mítines políticos, ya que está prohibido cualquier tipo de proselitismo. Las organizaciones políticas están tranquilas porque el proceso electoral se lo va a manejar de la misma manera como se lo ha trabajado todo este proceso, con la transparencia del caso, con la responsabilidad del Consejo Nacional Electoral, porque estamos construyendo democracia. En Tungurahua, Máximo Barba, Ecuador TV.